Bueno, bienvenidos a la última hora de hoy de estudio. In this lesson, we're going to specifically talk about the inspiration of the New Testament. Y vamos a hablar específicamente acerca de la inspiración del Nuevo Testamento. Ese es el tema de nuestra lección hoy. Now, where can we go to find evidence that the New Testament is inspired? ¿A dónde vamos para saber que el Nuevo Testamento es inspirado? ¿A dónde podemos ir? Well, the best source is the Bible. Ahora, la mejor fuente es la Biblia. Now, the minute you make that claim, ahora, en el momento en que ustedes hacen ese reclamo, you will be accused by the skeptics of circular reasoning. Ustedes van a ser acusados por los escépticos del razonamiento circular. And they'll basically say you're using the conclusion to prove the argument. Ellos básicamente van a decir que usted está usando la conclusión para probar el argumento. But when we consider what the Bible is, pero cuando nosotros consideramos lo que es la Biblia, where can we go to find a higher authority than the Bible? ¿Dónde podemos ir para encontrar la mayor autoridad o la autoridad suprema si no en la Biblia? There is no higher authority. No hay una autoridad mayor que esa. And so when you ask the question, is the New Testament inspired? Ahora cuando haces la pregunta, ¿el Nuevo Testamento es inspirado? The answer is yes. La respuesta es sí. How do you know? ¿Cómo sabes? Because it says so in the New Testament. Porque es que la Biblia lo dice en el Nuevo Testamento. Well, how do you know the New Testament is right? Ahora, ¿cómo sabes que el Nuevo Testamento está en lo correcto? Because it's inspired. Porque es inspirado. Now we're right back where we started from. Ahora volvemos nuevamente a donde comenzamos. But I want you to keep in mind that there's no way to avoid the circular reasoning in matters of faith. Pero yo quiero que ustedes entiendan que no hay forma de evadir el razonamiento circular en asuntos de fe. Because matters of faith always have to resort to your highest authority. Porque es que en asuntos de fe siempre tenemos que ir a la máxima autoridad. And your faith in your ultimate authority is what gives you the absolute confidence that you are right. Y su fe y su máxima autoridad es la que te da la última confianza o la mayor confianza de que estás en lo correcto. We should not, as Christians, feel bad about the circular reasoning accusation. Así que podemos decir a los cristianos que no deben de estar avergonzados de tener un pensamiento circular. Because skeptics do exactly the same thing. Porque es que los escépticos hacen exactamente lo mismo. Evolutionists are well known for circular reasoning. Los evolucionistas son bien conocidos por tener un pensamiento circular. An archaeologist goes up on a mountain and starts digging around in the mountain. Y los arqueólogos van a una montaña y comienzan a excavar allí. And he says, "Oh, look, I found a fossil that's 100 million years old. Y dicen, encontré un fósil que es 100 millones de años de viejo. Well, how do you know it's 100 million years old? ¿Y cómo sabes que tiene 100 millones de años de edad? Well, because this mountain I found it in is 100 million years old. Porque es que la montaña en la cual yo la encontré tiene 100 millones de años de edad. Well, how do you know the mountain's 100 million years old? ¿Y cómo sabes que esa montaña tiene 100 millones de años de edad? Because I found this 100 million year old fossil in it. Porque he encontrado este fósil de 100 millones de años de edad en ella. Now we're right back where we started from. Y nuevamente volvemos hasta el inicio con la misma. Circular reasoning is part of the arguments of faith. Así que el razonamiento circular es parte de la argumentación de la fe. In the case of those who are not believers, en el caso de aquellos que no son creyentes, their faith is in the theory of evolution. Su fe está en la teoría de la evolución. You can no more prove evolution logically than you can
prove creation logically. Usted no puede probar la evolución lógicamente más de lo que usted puede probar la creación de manera lógica. We know that creation is true because it says so in our highest authority, the Bible. Nosotros decimos y sabemos que la creación es verdad porque lo dice en nuestra máxima autoridad, la Biblia. And so, as I said, don't feel bad that you might be accused of circular reasoning. Así que, como les dije, no se sientan mal de que los acusen de que tienen un pensamiento circular. Any faith-based argument ultimately is circular reasoning. Cualquier argumento basado en la fe, en últimas, es un razonamiento circular. And so, when we want to find evidence that the New Testament is inspired, así que cuando queremos encontrar evidencia de que el Nuevo Testamento es inspirado, we should go to the best source of evidence, which is the Bible. Nosotros debemos de ir a la mejor fuente de evidencia que corresponde entonces a la Biblia. You never need to hesitate to use the Bible as evidence. Ustedes nunca tienen la necesidad de dudar de usar la Biblia como la evidencia. No duden. The Bible can defend itself very well against all skeptics. La Biblia puede defenderse muy bien a sí misma en contra de los escépticos. One preacher said that the Bible is like a lion. Un predicador dijo que la Biblia era como un león. You don't have to defend it. No tienes que defenderlo. Just let it out of the cage and it will defend itself. Simplemente déjalo salir de la jaula y él se va a defender a sí mismo. I always like to point out that you do not need to defend a sword. A mí siempre me gusta resaltar de que tú no necesitas defender una espada. The Bible is our sharp two-edged sword. It is our only offensive weapon in the Christian army. Recuerde que la Biblia es una espada de doble filo y es nuestra arma para defendernos. So what does the Bible have to say about the doctrine of inspiration? Ahora, ¿qué es lo que la Biblia tiene que decir con respecto a la doctrina de la inspiración? The first thing we will notice is that the Bible supports the idea of verbal inspiration. Y la primera cosa que tenemos que decir es que la Biblia defiende la idea de la inspiración verbal. The very words of the Bible are what God inspired. Las mismas palabras de la Biblia son las que Dios inspiró. O cada palabra de la Biblia son las mismas palabras que Dios inspiró. And we talked about the liberal theology that grew out of the Enlightenment. Y hablamos de la teología liberal que surgió de este periodo de la Iluminación. Where man elevated reason above revelation. Donde el hombre puso a la razón humana por encima de la revelación divina. This liberal idea shows itself in many ways. Esta idea liberal se muestra a sí misma en muchas formas. One such way is in Bible translation. Una forma de ellas es en la traducción de la Biblia. Now I want you to look at your copy of the Bible in 2 Timothy 3:16. Yo quiero que ustedes miren allí en las copias que tienen de la Biblia en 2 Timoteo 3:16. And let's look exactly what the Bible says. Y vamos a mirar allí y vamos a mirar exactamente lo que la Biblia dice con respecto a la inspiración. Now you'll notice that the verse is very clear about what is inspired and who inspired it. Y vamos a ver allí, van a notar que la Biblia dice qué es inspirado y quién lo inspiró. Does your Bible say all scripture is given by inspiration of God? ¿Dice la Biblia de ustedes toda la escritura es inspirada por Dios? Is that what it says in your Bible? Yes. Good. That's what it's supposed to say. Eso es lo que se supone que debe decir en sus Biblias. Because that's what Paul wrote. Porque eso fue lo que escribió Pablo. Notice it's all scripture. Noten que dice toda la escritura. And all scripture is given by inspiration. Y toda la escritura, como dice en inglés, es dada por inspiración, o como dicen la de nosotros, es inspirada por Dios. And this inspiration is of God. Y esta inspiración es de Dios.
Now I remember how the liberal theologians changed the definition of inspiration. Recuerden cómo fue que los teólogos liberales cambiaron la definición de la inspiración. Instead of saying the Bible is the word of God, en lugar de decir la Biblia es la palabra de Dios, they said the Bible contains the word of God. Ellos dijeron la Biblia contiene la palabra de Dios. Now there's something you need to know about false teaching. Ahora, hay algo que ustedes necesitan saber con respecto a la falsa enseñanza. False teaching does not limit itself to the classroom. La falsa enseñanza no se limita a sí mismo al salón de clase. But eventually what is taught in the classroom begins to show up in life. Pero eventualmente lo que se enseña en el salón de clase comienza a mostrarse en la vida personal. So in the King James Bible, así que en la Biblia de King James and in the Reina Valera 60, y la Reina Valera de 1960, it says all scripture is given by inspiration of God. Dice, como leímos, toda la escritura es inspirada por Dios. But in 1901, pero en 1901, a group of liberal theologians decided they were going to make a new translation of the Bible. Un grupo de teólogos liberales decidieron que iban a hacer una nueva definición de la inspiración de la Biblia. They called it the American Standard Version of 1901. Y la llamaron la versión estándar americana de 1901. And when they came to 2 Timothy 3:16, y cuando llegaron a 2 Timoteo 3:16, here's how they translated the verse. Miren cómo ellos tradujeron este versículo. All inspired scripture is given by God. Toda la escritura inspirada es dada por Dios. Así la tradujeron. Toda la escritura inspirada es dada por Dios. Do you notice a difference here? ¿Pueden notar la diferencia aquí? If somebody told you all inspired scripture is given by God, what question comes to your mind immediately? Si alguien te dice toda la escritura inspirada es dada por Dios, ¿qué pregunta aparece en tu mente? What scripture? Well, yeah, which ones are inspired and which ones are not? ¿Cuáles escrituras son inspiradas y cuáles escrituras no son inspiradas? But I think this illustrates perfectly how bad theology eventually shows up in life. Pero esto es una forma de mostrar claramente cómo la mala teología aparece en la vida. Bad theology never limits itself to the classroom. La mala teología nunca se limita a sí misma al salón de clase. And so here we have an example of how a liberal definition of inspiration finds its way into the translation of the Bible. Y vemos cómo una definición de la teología liberal encuentra su camino en las traducciones de la Biblia. In John chapter 10, verse 35, en el capítulo 10 de Juan, versículo 35, Jesus equates the idea of scriptures with the word of God. Jesús iguala la idea de las escrituras con la palabra de Dios. And so, if scripture is the same thing as the word of God, así que la escritura es la misma cosa que la palabra de Dios. Then all scripture is given by inspiration of God. Entonces, si la escritura es la palabra de Dios, entonces toda la escritura es dada por Dios. Also, notice how the translators violated the syntax in the Greek. Noten cómo es que los traductores han violado la sintaxis en el griego. The Greek word for inspiration, la palabra griega para inspiración, is a verb given by inspiration. Es un verbo. El verbo significa dado por inspiración. But what the translators of the ASV 1901 did, pero lo que hicieron la traducción de la versión estándar americana, was they took a word
in the Greek that is a verb, es que ellos tomaron una palabra en el griego que es un verbo, and changed it to an adjective, y la cambiaron en un adjetivo, and made it all inspired scripture. Y miren cómo le dijeron, toda la escritura inspirada. Ahí está el adjetivo, inspirada. Now remember, every word that God gave us is exactly the word God wanted us to have. Y recuerden que cada palabra que Dios nos dio es exactamente la palabra que Dios quería que nosotros tuviéramos. So if God had wanted us to have an adjective, he'd have given us an adjective, not a verb. Así que si Dios hubiera querido que tuviéramos un adjetivo, nos habría dado un adjetivo y no un verbo. But you will notice this a lot in the modern translations. Pero ustedes van a notar esto demasiado en las traducciones modernas. Verbs are changed into nouns. Verbos que se cambian en sustantivos. Verbs are changed into adjectives. Verbos que son cambiados en adjetivos. And there's no warrant to do that in the text. Y no hay garantía de hacer eso en el texto. But it shows a great disregard that the translators have for the inspiration, the verbal inspiration of Scripture. Pero esto muestra, una gran desconsideración que los traductores tienen de la palabra plenaria y verbal inspirada por Dios. Let's take a look at three examples from the New Testament. Vamos a mirar tres ejemplos del Nuevo Testamento. And these examples will show us that the very words of Scripture are what God inspired. Y estos ejemplos nos van a mostrar que las mismas palabras de la Escritura son inspiradas por Dios. Let's start. Porque cada palabra de la Escritura es inspirada por Dios. Let's start in John 6:63. Vamos a mirar Juan 6:63. John 6:63. You go ahead and read it when you get there. ¿Ya lo tenemos? Le leo a ustedes la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Now you will notice that the word words is plural. Ustedes notarán allí que la palabra, que cuando leemos palabras es una palabra plural. Jesus said, "The words that I speak unto you." Jesús dice aquí que las palabras que yo os he hablado. And Peter understood the significance of this. Y Pedro entendió el significado de esto. Because down in verse 68, when Peter responded to the Lord, porque más adelante, más abajo, cuando vamos al versículo 68, cuando Pedro le responde al Señor, he said to the Lord, "Whom shall we go?" Él le dice al Señor, "¿A quién iremos?" You have the words of eternal life. Tú tienes palabras, en plural, de vida eterna. So notice that Peter also used the plural, words. Noten que Pedro también usa la palabra en plural, palabras. And so the emphasis here is not on a word in general, but words each and individual. Así que el énfasis no es en la palabra como un conjunto, sino cada palabra individual. Another example is from 1 Corinthians 2:13. Otro ejemplo está en 1 Corintios 2:13. Go ahead and read it. ¿Tenemos el versículo ya? Así dice la palabra del Señor. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Now notice here that Paul is giving us the formula for properly understanding the Bible. Y noten aquí que Pablo nos está dando la fórmula apropiada para entender la Biblia.
He gives us the good advice of comparing spiritual things with spiritual things. Él dice, nos da un buen consejo de comparar las cosas espirituales con las cosas espirituales. And it's this phrase that gave rise to the Reformation battle cry, Scripture interprets Scripture. Y esta escritura fue la que le dio a los reformadores el principio de que la escritura interpreta a las escrituras. In fact, you will notice that when you compare scripture with scripture, you can understand the Bible. Y de hecho, cuando ustedes comparan escritura con escritura, ustedes pueden entender la Biblia. The Bible, in a sense, is self-interpreting. Y la Biblia en sí misma se autointerpreta, se interpreta a sí misma. I've often said that the best commentary on the Bible is the Bible. Yo siempre digo que el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia misma. But you'll notice in the verse that, again, the word is plural. Pero ustedes pueden notar en este versículo que la palabra nuevamente es en plural. And so we speak not the words of man, but the words of the Holy Ghost. Así que dice que no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. And so again, the focus is on the very words of Scripture. Nuevamente el enfoque entonces es en cada palabra de las Escrituras. The final example comes from Revelation 22. Y el último ejemplo que les voy a dar está en Apocalipsis 22. This is the very end of the Bible. Allí está el final de la Biblia, el mismo final de la Biblia. And God gives two warnings. Y allí Dios da dos advertencias. One in verse 18 and another in verse 19. Una en el 18 y otra en el 19. And notice that the warning in 19 is very specific. Y noten que la advertencia en el versículo 19 es muy específica. He says in verse 19, mira lo que dice el 19. If any man shall take away from the words of the book of this prophecy. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía. Now notice again the plural words. Note nuevamente el plural de palabras. God is saying that the very words of this prophecy are all important. Y Dios está diciendo que cada palabra de esta profecía es importante. So don't take away from the words of this book. Así que no le quites a las palabras de este libro. Now, why is God so specific on the value of the words, plural? ¿Por qué Dios es tan específico con respecto al valor de las palabras, plural? Because the words are the words that God gave us. Porque las palabras son las palabras que Dios nos dio. Let's look at one example from the Old Testament. Vamos a mirar un ejemplo del Antiguo Testamento. From Jeremiah 26:2. Vamos a Jeremías 26:2. This is a very sad story in a way. Esta es una historia muy triste. We see that the evil king was actually burning part of Jeremiah's scroll. Ustedes ven aquí que este rey malvado está quemando parte del rollo de la profecía de Jeremías. And Jeremiah was prophesying against the king. Jeremías está aquí profetizando contra este rey malvado. Now, the king was Jehoiakim, who was the son of Josiah. Recuerden que el rey era Joacim, el hijo de Josías, now, como dice en el versículo 1. Josiah was a good king, but his son was not. Josías fue un buen rey, mientras que Joacim no lo fue. And notice that the Lord's prophecy through Jeremiah is very specific. Y noten que la profecía del Señor a través de Jeremías es muy específica.
He said, "Stand in the court of the Lord and speak to the cities of Judah." Dice, what is the verse? Two. Dice allí, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá. And then he said, "You should speak all the words that I command thee to speak unto them." Dice más adelantico, todas las palabras que yo te mande hablarles. And then he said, "Omit not a word." Miren lo que le dice allí, no retengas palabra. And so the intent was for the people to turn from their wicked ways. Así que el intento era detener a las personas o hacer que las personas se arrepintieran de sus caminos malvados. To repent of the evil they were doing. Que se arrepintieran del mal que estaban haciendo. And the remedy for that was for Jeremiah to speak all the words that God gave him to speak. Y el remedio que propondría Jeremías era hablar todas las palabras que Dios le dio a él que hablara. Ese era el remedio. And God very clearly made the point, do not omit even one word. Y Dios muy claramente le dice, no retengas palabra. Another idea that the New Testament associates with inspiration. Otra idea que el Nuevo Testamento asocia con la inspiración. Is the idea that the Bible is our final authority. Es la idea de que la Biblia es nuestra última autoridad, nuestra máxima autoridad. We've said before that inspiration ensures the accuracy and trustworthiness of the Bible. ¿Recuerdan que antes dijimos que la inspiración asegura la confiabilidad y la precisión de la escritura? Remember, the words are God-breathed. Recuerden que las palabras son inspiradas por Dios. They're given by inspiration. Son inspiradas por Dios, dadas por inspiración. And the Holy Spirit worked in the writers to carry them along. Y el Espíritu Santo trabajó en los escritores para llevarlos, para moverlos. To superintend and protect them. Para supervisarlos y protegerlos. So that they would write the words that God wanted them to write. De tal manera que ellos escribieran todas las palabras que Dios quería que ellos escribieran. And so inspiration ensures that the Bible is accurate. Así que la inspiración entonces asegura de que la Biblia sea precisa. And if the Bible is accurate, it's authoritative. Y si la Biblia es precisa, entonces es autoritativa. Inspiration gives the Bible its authority. Así que la inspiración le da a la Biblia su autoridad. Now what that means is that God has the right to tell you what to do. Así que lo que eso significa es que la Biblia tiene el derecho de decirte qué hacer. And what to believe. Y qué creer. And this is why I think so many of the liberal theologians attack inspiration. Y ese es el porqué muchos de los teólogos liberales atacan la inspiración. Basic human nature does not like to be told what to do and what to believe. A la naturaleza humana básica no le gusta que le estén diciendo qué hacer ni qué creer. But if we truly understand the idea of authority, pero cuando nosotros entendemos plenamente la idea de autoridad, then we recognize that the Bible does have the right to regulate our life, entonces, and regulate our thinking. Entonces nosotros entendemos que la Biblia sí tiene la autoridad de regular nuestro pensar y nuestro actuar. In fact, this is what led to what is known as the regulative principle of Reformed theology. Y esto nos guía entonces a lo que hablamos, a lo que se llama el principio regulativo de la teología reformada. It's the idea that the Bible is our sole authority and therefore has the right to govern every aspect of our life. Así que dice que la escritura es nuestra máxima autoridad y tiene el derecho de regular nuestras vidas. The more you study the idea of the authoritative nature of Scripture, the more you will understand God's control. Y entre más entendemos la autoridad de las Escrituras, más entendemos el control de Dios. When I was
much younger, there was a very popular Christian movement in our in the United States. Cuando yo estaba mucho más joven, había un movimiento muy popular cristiano en esa época. And they had a slogan. Y miren que ellos tenían un eslogan. Let me tell you what the slogan was. Les voy a contar cuál es. It's, it went like this. Así decía el eslogan. God said it. Dios lo dijo. I believe it. Yo lo creo. That settles it. Y eso lo arregla todo. Well, for years I thought that sounds pretty good. Y yo dije, bueno, eso suena muy bueno. God said it. Dios lo dijo. I believe it. Yo lo creo. That settles it. Y eso lo arregla todo. But the more I studied scripture, pero entre más estudio las escrituras, and the more I understood authority, y entre más entiendo la autoridad, I realized that that slogan was bad. Y yo me di cuenta que ese eslogan estaba equivocado. And I realized, era malo. And the reason it's bad is they got their statements out of order. Y la razón de que es malo es que hicieron la declaración fuera de orden. And so here's what it should have said. Así es como debería decir. God said it. Dios lo dijo. That settles it. Eso lo arregla todo. I better believe it. Yo debo entonces creerlo. Doesn't that sound better? ¿No les suena mejor a ustedes? You see, the way the slogan was originally, it made the word of God subjective to my belief. Así que en la primera forma como estaba escrito, la palabra de Dios se sujeta a mi creencia. You know, what if God said it? Así que es lo que Dios ha dicho. But I don't believe it. Pero yo no lo creo. Then I guess it's not settled. Entonces puedo suponer que no lo define todo. See, that's just an example of how humanistic thinking creeps into our everyday life. Ese es un ejemplo de cómo el pensamiento humanista se involucra, se mete en la vida cristiana. I'm sure that slogan was invented by some liberal theological professor somewhere in Germany. Yo creo que ese eslogan fue creado por algún teólogo alemán por alemán. But for somebody that really believes in the authority of the Bible, pero alguien que realmente cree en la autoridad de la Biblia, our slogan is God said it. Nuestro eslogan es Dios lo dijo, eso lo arregla todo. I better believe it. Entonces debo creerlo. That's what Jesus meant when he told the crowd, "Why do you call me Lord, Lord, and then not do the things I say?" Eso es lo que Cristo quería decir cuando les dijo, "Usted, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?" When God says it, that settles it. Cuando Dios lo dice, eso lo arregla todo. Eso lo define todo. Once in Romans and again in Galatians. Una vez en los Romanos y nuevamente en los Gálatas. Paul makes his argument. Pablo argumenta. By using the question, what does the Bible say? Usando la pregunta, ¿qué dice la Biblia? And you ask that question, y usted hace esa pregunta, you find the answer, encuentra la respuesta, and that settles it. Y eso lo arregla todo, eso so lo define that's todo. What you better believe. Entonces eso es lo que usted mejor debe creer. But the Bible is filled with statements that govern our actions and our beliefs. Pero la Biblia está llena de declaraciones que gobiernan nuestras acciones y nuestras creencias. And that's why we believe that the Bible is our final authority in all matters of faith and practice. Y por eso nosotros creemos que la Biblia es nuestra última autoridad, nuestra máxima autoridad en todo asunto de fe y creencias. Faith and practice. Y práctica, en todo asunto de fe y de práctica. So that means the Bible has the right to tell us what to think and what to do. Eso quiere decir que la Biblia tiene la autoridad para decirnos qué creer y qué hacer. I've listed some examples from the book of James where James uses the scripture as final authority for faith and practice. Y he usado algunos ejemplos de Santiago donde él usa a la escritura como la última autoridad, la máxima autoridad para decirnos qué hacer en nuestra práctica. But we must be careful to give no place to man's opinion. Pero debemos de ser muy cuidadosos de no darle lugar a la opinión humana. The only thing that matters is what does the Bible say. La única cosa que importa es qué dice la Biblia. Man's opinions only give place to the devil.
las opiniones de los hombres siempre le dan lugar al diablo. And if we allow man's opinions to exceed the authority of Scripture, the devil will be very active. Y si nosotros permitimos que las opiniones de los hombres excedan lo que las Escrituras dicen, estamos dándole gran cabida al diablo. An example of this can be seen during the temptation of Christ in the wilderness. Un ejemplo de esto puede ser visto durante la tentación de Cristo en el desierto. Three times the devil came to him with a temptation. Tres veces vino el diablo con una tentación. And three times Jesus quoted scripture to diffuse the temptation of the devil. Y tres veces el Señor Jesucristo usó la escritura para derrotar las tentaciones del diablo. And every time Christ quoted scripture, it effectively brought a conclusion to the temptation. Y cada vez que el Señor Jesucristo usó la escritura, él trajo una conclusión a la tentación, le trajo un fin a la tentación. Now, how is it that Christ could take away the temptation by quoting scripture? ¿Y cómo es que Cristo pudo deshacerse de la tentación citando las escrituras? Because the Bible is the authority of God. Porque la Biblia es la autoridad de Dios. Christ was able to resist temptation with finality because of the authority of God's word. Cristo fue capaz de darle un fin a la tentación debido a la autoridad que tienen las Escrituras. The Apostle Paul consistently used the Scriptures with authority when debating with the Jews. El apóstol Pablo consistentemente usó la autoridad de las Escrituras cuando estaba debatiendo con los judíos. It was his normal custom when he went into a city to go to the synagogue and talk to the Jews from the scriptures. Era su costumbre habitual de usar la autoridad de las escrituras cada vez que hablaba con los judíos usando las escrituras. And so he uses the scripture as his basis for authority. Así que él usa las escrituras como la base de su autoridad. One example that highlights a very small difference in a word. Un ejemplo que remarca una pequeña diferencia en una palabra Is from Galatians 3:16. Se saca de Gálatas 3:16. Open your Bible to Vamos a Gálatas 3:16. Vamos a Gálatas 3:16. See, I'm still very much in old school. Yo todavía me inscribo en la escuela antigua. Notice I said, open your Bible. Noten que yo digo, abran sus Biblias. I should have said, everybody click on Galatians 3:16. Yo debería haber dicho, hagan clic en Gálatas 3:16. Because that's what I do. I click on it. Eso es lo que realmente yo hago acá. So, we have to move into the 21st century eventually. De hecho, debemos de movernos al siglo XXI. But I think most of us have electronic copies of the Bible now. Yo creo que ya todos tenemos copias electrónicas de la Biblia en la actualidad. So, if you have clicked on Galatians 3:16, let's see what it says. Así que si han hecho clic en Gálatas 3:16, vamos a ver qué es lo que hay allí. And I want you to notice the word difference between seed and seeds. Miren, noten la diferencia que hay entre las palabras simiente y simientes. Now go ahead and read verse 16. Vamos a leer el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Now notice how Paul is highlighting the authoritative nature of the inspired word. Miren cómo Pablo está resaltando la naturaleza autoritativa de la palabra inspirada. And he is making a precise distinction. Y él ha hecho una distinción precisa aquí. Between the word seeds and seed. Entre la palabra simiente y simientes, o simiente y simiente y simientes. Now, seeds plural would refer to all of Abraham's descendants. Ahora, cuando se habla de simientes,
En plural se referiría a todos los descendientes de Abraham. But the scripture says the promise was made to Abraham and his seed. Pero la escritura dice que las promesas fueron hechas a Abraham y a su simiente. And singular seed refers to Jesus Christ. Y cuando hablamos de simiente en singular se refiere a Jesucristo. And then he goes on in verse 17 to explain why that's the correct word. Y luego en el versículo 17 él continúa explicando qué significa esa palabra. So you'll notice that even when it comes to the difference between singular and plural. Y ustedes notan que aun cuando venimos al caso de la diferencia entre el singular y el plural, the inspired word is authoritative. La palabra inspirada es autoritativa. And God gave us the exact words that he wanted us to have. Y Dios nos dio las palabras exactas que él quería que nosotros tuviéramos. The inspiration of the New Testament was assured by Christ himself. La inspiración del Nuevo Testamento fue asegurada por Cristo mismo. In John 14, he told them that the Holy Spirit would come. En Juan 14, él les dijo a los discípulos que vendría el Espíritu Santo. And he will teach you all things. Y él les enseñaría todas las cosas. And he will bring to your remembrance all things that I said to you. Y que le recordaría todas las cosas que él les había dicho a ellos. And so here we see Christ himself guaranteeing the inspiration of the New Testament. Así que aquí vemos a Cristo garantizando la inspiración del Nuevo Testamento. Now notice the specific nature of the promise. Noten la naturaleza específica de la promesa. He said he will teach you all things. Dice que él les enseñará todas las cosas. And then he will also bring to your remembrance all things I said. Y luego que él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Have you ever wondered how the long sermons of Christ could be so accurately recorded in the Bible? ¿Ustedes se han preguntado cómo es que estos largos sermones de Jesús fueron registrados con tanta precisión en la Biblia? You know, Matthew heard Christ preach the Sermon on the Mount in about year 30 or so. Mateo escuchó al Señor Jesucristo predicar el Sermón del Monte más o menos en el año 30. But Matthew didn't actually write the gospel according to Matthew until about year 50 or a little later. Pero Mateo no escribió el Evangelio según San Mateo sino hasta el año 50 o más. Now how could he remember word for word how that sermon went after 20 years? ¿Cómo es que él pudo recordar cada palabra del Sermón del Monte después de 20 años? Do you think you could write down a sermon your preacher preached 20 years ago? ¿Ustedes, word for word? ¿Ustedes pueden recordar el sermón que predicaron hace 20 años, palabra por palabra? Probably not. Probablemente no. I know I couldn't do it. Yo sé que yo no podría hacerlo. I couldn't even write down my own sermon from 20 years ago. Ni siquiera sería capaz de escribir mis propios sermones de hace 20 años. Well, how could Matthew do that? Entonces, ¿cómo fue que Mateo hizo eso? Because of this promise right here. Por esta promesa que tenemos aquí. I will bring to your remembrance all things I said to you. Él le recordará todas las cosas que yo les he dicho a ustedes. How do you think the Apostle Paul could write new truth for the church in Ephesians chapter 3? ¿Cómo piensan ustedes que Pablo escribió palabras nuevas verdaderas para los Efesios en el capítulo 3? It's because God taught him all things. Es porque el Espíritu Santo le enseñó todas las cosas. How do you think that John could write the 17th chapter of the Gospel of John? ¿Cómo creen ustedes que Juan escribió el capítulo 17 del Evangelio según San Juan? Remember, that's the prayer of Christ. Recuerden que esa es la oración que hace Cristo. In the garden, right before the arrest. Y fue hecha en el jardín antes de ser arrestado. Now that happened about the year 30. Eso fue más o menos en el año 30. And John didn't write the Gospel of John until about the year 90. Y Juan no escribió el Evangelio según San Juan sino hasta el año 90. So he basically wrote a prayer that he had witnessed
60 years before. Él básicamente escribió una oración que había sido testigo y la escuchó hacía 60 años. But wait. Pero esperen un momento. Did he really witness that prayer? ¿Realmente él sí fue testigo de esa oración? What was John doing when he was when Jesus was praying? ¿Qué es lo que Juan estaba haciendo cuando Jesús estaba orando? He was sleeping, wasn't he? Estaba durmiendo, ¿verdad? Now, I haven't noticed anybody sleeping through this lecture, and I praise God for that. Yo no he visto al primero dormido en esta, durante estas clases, y le doy gracias a Dios por eso. But let's say you had slept through this whole lecture. Pero digamos que ustedes, algunos de ustedes se duermen durante toda esta conferencia. Do you think you could write it down word for word 60 years from now? ¿Usted cree que dentro de 60 años usted va a escribir palabra por palabra de esta lección que estamos viendo? Or for that matter, 60 minutes from now. O digamos que en una hora, dentro de 60 minutos usted puede escribir todo lo que. But notice that this promise of inspiration was seen over and over again in the writing of the New Testament. Y noten que esta promesa de inspiración fue vista una y otra vez en la inspiración del Nuevo Testamento. In fact, Jesus even promised the apostles would have additional truth to write over and above what he taught them. Y aún también prometió el Señor Jesús que tendrían verdades adicionales sobre las cuales ellos iban a escribir. Because the Holy Spirit, when he comes, porque cuando el Espíritu Santo venga, will even tell you things to come. Él también les dirá las cosas venideras. And that explains why John could write the book of Revelation. Y eso explica por qué fue que Juan fue capaz de escribir el libro de Apocalipsis. Because of the teaching ministry of the Holy Spirit. Debido al ministerio docente, a la función docente del Espíritu Santo. Now, did the New Testament writers know they were writing inspired scriptures? Ahora, miren esta pregunta. ¿Los escritores del Nuevo Testamento sabían que ellos estaban escribiendo las escrituras inspiradas? You know, when Paul was writing Philippians, did he know at the time, this is inspired, this is the word of God? Pablo, cuando estaba escribiendo a los filipenses, ¿él sabía que él estaba escribiendo palabra inspirada? Well, the answer is yes, they knew they were writing inspired scripture. Bueno, la respuesta es sí, ellos sabían que estaban escribiendo la escritura inspirada. Now, for instance, they compared their writings with the writings of the Old Testament. Por ejemplo, ellos comparaban sus escrituras con las escrituras del Antiguo Testamento. Now, it was well known that the Old Testament was inspired. Yet they compared their writings with those inspired Old Testament. Obviamente que era bien conocido que el Antiguo Testamento era inspirado y ellos comparaban sus escritos con los escritos del Antiguo Testamento. In fact, Paul claimed that he was writing the doctrine on which the church would be established. Y Pablo reclamaba que él escribía la doctrina sobre la cual la iglesia sería establecida. He talked about the foundation of the apostles and prophets. Él habló acerca del fundamento de los apóstoles y de los profetas. And how God enabled them to build that foundation on which the church was built. Y cómo Dios los capacitaba para construir sobre ese fundamento sobre el que se edificaría la iglesia. And they considered the words they were writing to be authority for the church. Y ellos consideraban sus palabras como autoritativas para la iglesia. Remember in the book of Acts chapter 15 they had the Jerusalem Council. ¿Recuerdan el concilio de Jerusalén en el capítulo 15 de los Hechos? And the question before the church was regarding salvation. Y la pregunta era con respecto a la salvación. And specifically they asked, does a man have to first become a Jew before he can become a Christian? Y la pregunta era, o el asunto era, ¿debe una persona convertirse en un judío primero antes de convertirse en un cristiano? And after they discussed it and prayed, they came to their conclusion. Y después de que ellos lo discutieron y oraron, llegaron a una conclusión. That a man could become a Christian directly by grace through faith in Christ. Que el hombre podía llegar a ser un cristiano directamente por la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. And then they said, take this to all the churches. It is binding on the churches. Y luego dijeron, llévale eso a todas
a todas las iglesias, y eso es obligatorio para ellas. And then remember Paul's final word to Timothy. Y luego recordemos las últimas palabras de Pablo a Timoteo. He said, "Preach the word." Él le dijo, predica la palabra. Be instant, in season and out of season. Predica a tiempo y fuera de tiempo. And then he said, "Reprove, rebuke, and exhort." Dice, with all long suffering and dice, doctrine. Reprueba, exhorta, con toda, con toda autoridad y doctrina. Okay. Yeah. This is a statement of authority. Esta es una declaración de autoridad. When you are preaching the word, you are preaching the authoritative word of God. Cuando ustedes están predicando la palabra, están predicando la palabra autoritativa de Dios. When you are preaching the word, you are not preaching your own words, but the words of God. Cuando ustedes están predicando la palabra, no están predicando las palabras de ustedes, sino que están predicando la palabra de Dios. Well, tomorrow, para mañana, we're going to take a look at the historical development of the doctrine of inspiration. Vamos a mirar al desarrollo histórico de la doctrina de la inspiración el día de mañana. It's very interesting to trace a particular doctrine through history. Es muy interesante seguir una doctrina particular a través de la historia, hacerle un seguimiento a la doctrina a través de la historia. This is what is called historical theology. Esto es lo que llamamos teología histórica. And we see how a doctrine was viewed and how it developed through the course of church history. Y veremos cómo una doctrina fue vista a través de la historia y cómo fue que se desarrolló en ella. And I think you will be surprised to see how the doctrine of inspiration fared over the last 2,000 years. Y se van a estar muy sorprendidos de ver cómo la doctrina de la inspiration, doctrine of inspiration. You say fair? What do you mean? How it did over the last 2,000 years. Cómo se desarrolló en los últimos 2,000 años.